And how was the T-virus created? To uncover the truth, we must delve deeper into the events which transpired in the beginning. Abundan los juegos de zombies, pero Resident Evil sigue siendo una referencia en el género, como avalan sus 20 años de historia. 20 años, nada menos. Desde Resident Evil 4, Capcom llevó la serie por la senda de más acción y menos sustos, para disgusto de los jugadores más veteranos. Pero la productora quiere tocar todos los palos y combinar los juegos más tipo shooter con la remasterización de juegos clásicos y la subsaga Revelations, que está a medio camino de los dos estilos. Así, hemos llegado a esta remasterización de Resident Evil Zero, que supone una vuelta al origen del estallido zombie. Una de las características principales es el sistema Zapping, con el que cambias de un personaje a otro. Los protagonistas de esta historia son Rebecca Chambers, del equipo Bravo, aquella a quien conoce Chris en el primer Resident Evil, y el prisionero Billy Cohen. Los dos se ven obligados a entenderse. Rebecca tiene conocimientos médicos y Billy está preparado para la acción. Es algo que tendrás que tener en cuenta cuando decidas con quién juegas en cada momento. Zero se juega como un Resident Evil clásico, abriendo el mapa poco a poco mientras acabas con los enemigos que hay en él. Con el sistema Zapping resuelves puzzles que necesitan de la colaboración de los dos personajes. Y en la acción, el compañero también te ayuda. Siempre puedes controlar a cada personaje con un stick, pero la inteligencia artificial y la orden de formar grupo resuelven bastante bien. Otra de las características del juego es su inventario limitado. Todo lo que no cabe en él se queda en el suelo. Es una característica que recuerda al modo superviviente de Resident Evil HD Remastered. Se trata de dosificar los recursos y no llevar 20 plantas de reserva. Pero lo que sucede a veces es que debes cruzar medio mapa para llegar a la habitación en la que habías dejado una manivela o un arma concreta. Aunque también es cierto que esta característica da más realismo a este Resident Evil. En su momento, Zero prescindió de los Crimson Head, y a cambio introdujo los zombies sanguijuela, un enemigo chupasangre difícil aunque vulnerable al fuego. Es la novedad de un catálogo de criaturas por lo demás bastante típico, y que incluye perros, arañas, cuervos, grillos gigantes y los famosos Hunters. Es cierto que no es el juego más fresco de la serie, pero también hay que decir que Resident Evil Zero es un survival horror de pura cepa, con la dosis justa de acertijos, ambientación y acción. Sus puntos más criticados, sobre todo en la versión de Wii, fueron el control, la imposibilidad de disparar mientras se camina o cámaras fijas que a veces ocultan a los enemigos. Vistos desde el presente, estos fallos forman parte de la personalidad del juego y de su época. En el apartado técnico, esta remasterización es superior a Resident Evil HD Remastered, porque aquí sí estaban disponibles los materiales originales con calidad, y el resultado son unos escenarios mucho más nítidos y con más detalle. Las texturas y los modelados de los personajes se han retocado ligeramente, de forma que se integran más en el entorno. Son diferencias sutiles, pero suficientes. Y revelan que gracias a las buenas ventas del remaster anterior, Capcom ha invertido más recursos en la remasterización de Zero, incluido el sonido, que es ahora un 5.1 para saber dónde está cada zombie por sus gemidos. Las secuencias de vídeo no se han trabajado con la misma calidad y se parecen más a las de GameCube,
de forma que quedan algo borrosas, desentonan con el resto del juego. Tampoco se puede decir que hayan reducido los tiempos de carga entre animaciones, ni que Capcom se haya esforzado en subir los fotogramas de la versión para consolas, que siguen a 30 imágenes por segundo en lugar de a 60, como sería lógico teniendo en cuenta la potencia de las máquinas. Se ha mantenido la opción de elegir entre dos proporciones de pantalla. Panorámica, que a nosotros nos gusta más, sobre todo ahora que los escenarios se ven tan bien. Y el original 4:3, para los puristas o aquellos que les cueste ver a los enemigos fuera del marco. También hay dos tipos de control, el tanque y el alternativo. Hay nuevo contenido, como más trajes o el modo Wesker, en el que tienes a este personaje acompañado de Rebecca. No es un simple cambio de modelado para Willy, sino que Wesker tiene características propias. Su mirada daña a los enemigos cercanos y es capaz de correr muy rápido. Esto anima a rejugar el título. Resident Evil Zero es un buen capítulo dentro de la serie, aunque los zombies pasan a un segundo plano y son sustituidos por figuras menos carismáticas. Fue el último de los Resident Evil que pertenecía a los survival horror puros, y también nos demuestra que la serie estaba algo estancada. El trabajo de Capcom en la remasterización es casi impecable, y la ha convertido en un título imprescindible si te gusta Resident Evil, pero no habías jugado antes a Zero. De hecho, las remasterizaciones de Resident Evil y Resident Evil Zero son la mejor carta de presentación para el siguiente juego de la serie que tenemos ya en el punto de mira, Resident Evil 2 Remake. Listen, little girl, if you haven't noticed, there's some pretty freaked out things on this train.